Y al abrir la puerta, esto ha sido el puto error, o sea, porque si no hubiera abierto el este, hubiera abierto la puerta y no me hubiera comido el bocado. Ha sido una grandísima putada, pero bueno, vamos a empezar en... ya. Y a ver si aprendo que saltar las escenas ya no es con el Sedek, porque me está penalizando también eso bastante, bastante. Dale caña, muchas gracias, tío. Vamos a ver si se da bien ahora. Paciente, tranqui, sí. Tengo que practicar un montón. Este es apenas el segundo stream que hago. A ver la nueva strat. Vale. He conseguido ahorrar... What the fuck. El autoapuntar ha hecho que vaya hacia atrás. Eso ha sido una putada. Voy a perder combo ahora. Vale, cojonudo. He perdido como unos 3 segundos ahí. Pero con la nueva strat gano como 10. Porque antes hacía el paso hasta el fondo, disparaba 3. Y luego tenía que pararme a disparar otra vez. Ahora disparo corriendo y solo disparo 2 en la primera y en la mitad del espacio. O sea que gano un montón de tiempo. Lo único que el autoapuntar me ha jodido bastante ahí. Pero bueno, todo es ir mejorando. Ese se le puede esquivar bastante fácil siempre. Ya volví y tengo ganas de... Un segundo. De ver la parte del compi a ver cómo lo haces. Las últimas veces me salió mucho mejor la parte del compi. Creo que estoy mejorando en... Que es para mí lo más difícil, la parte del puto Composaurus de los cojones. Bien, ese... Eso, si te quedas trabado con ese dino, es una grandísima putada, lo he hecho bien ahora. Vale, importante lo de... Y no sé cuándo pulsé Start y cancelé... Dios, qué mierda de línea he tirado ahí. No sé cuándo pulsé Start y cancelé el timer. Pero bueno, con lo del demostat estaba ya perdida. Con lo de la puta hemorragia y tal. Vale, ahora recordar saltar escenas con L2 en vez de con Selec. Porque ahora viene una. Eso es. Vale, ahí estamos. Me gustaría beber agua, pero es la puta del speedrun que no voy a poder. Ese siempre está ahí. Y ese también. Normalmente salta un poco. ¿What the fuck? RNG de 4. RNG de 4, o sea, el peor posible. He gastado 2 balas que solo tenía que haber gastado una. Vale, ahora desde arriba tienes que parar y hacer combo por 4. Por 3. Luego por 4 en la siguiente, antes de que se vaya de combo. Ahora. Y por 5 aquí. Gasto demasiada munición. Gasto demasiada munición. Me va a penalizar eso más adelante. Vale, ya tenemos la pasta necesaria para el firewall. Hay que hacerlo de esta forma 100%. Se me ha olvidado saltar la escena. Y ahora vamos a ver si hay buen RNG del T-Rex. Del T-Rex. Otra vez, hemorragia de los cojones. He hecho mal 2 esquives seguidos. Esto sería reprogramar ya, pero bueno, voy a continuar. Vamos a perder un poquito de tiempo cogiendo esto. Pero bueno, lo importante para este primer run completo es tener un tiempo para luego hacer los splits. Sé que no va a ser un tiempo perfecto, pero no tiene por qué serlo tampoco. Necesito un tiempo de speedrun, pero un tiempo el que pueda hacer. Es la primera vez que lo voy a completar. Y luego ya. A partir de ahí haré los splits e iré mejorando ese tiempo. O sea que me puedo permitir algunos fallos menores hasta que lo tenga más practicado. Ahora, sobre todo, importa. ¡What the fuck! Vaya mierda de línea. No hablar con el cadáver, que perdemos más tiempo. Prefiero hacer esa mierda de línea y no hablar con el cadáver antes que hablar con el cadáver, que se pierde un montón de tiempo. Ahora, RNG malo 2, RNG bueno ninguno. El peor RNG posible, que son 3, pero lo he esquivado de puta madre. ¡Fua! Cojonudo, de puta madre. Esa línea de la tira perfecta. Vale, ahora el menú era Select, no, Select no, L2 abajo AA. He usado una cura. Era abajo A. Joder. Su puta madre.
Tengo que practicar los menús. Hasta que empecé el speedrun nunca había intentado hacer menús rápidos y se me nota un montón la lentitud. Ahora, la música acelerada, que con respecto a la versión que yo estaba jugando del emulador, y esto que nunca sale, esto es una diferencia de la versión de Estados Unidos con respecto a la versión española. O sea, que me tengo que descargar la versión de Estados Unidos porque es más rápida. Ese aviso al principio del este no sale en la versión estadounidense. O sea, que la versión española se pierde mucho tiempo. Tengo que cambiarla. Y no sé qué más cambios va a haber de este estilo. Como haya más cambios, voy a ir bastante jodido. Menos mal que ahora sabía que pasaba eso. Pero para el próximo stream me descargaré la versión estadounidense, que es más rápida. Vale, ahora tres skips. El primero en la frente. Y el tercero bien hecho. What the fuck, he pulsado el dedo sin querer. De la presión que estoy haciendo en el mando. Ahora entendéis por qué de vez en cuando cancelaba el timer cuando lo tenía aquí. De vez en cuando con la presión que estoy haciendo al apoyar el dedo, lo pulso sin querer. Y por eso cancelaba el timer. He intentado hacer el esquive bien, pero me ha salido como la mierda. Bueno, lo dicho, va a ser un primer tiempo. Nunca he completado el speedrun entero. Simplemente he practicado las primeras zonas y hasta donde he podido. Bueno, he practicado hasta después de la zona acuática. Ya sabéis que ahí se me rajó el cable del mando porque lo pisé y dejó de funcionar. Y he estado 2 semanas desde entonces. Mierda, he hecho la vuelta mal. He estado 2 semanas desde entonces sin poder practicar. Pero bueno, ahora hemos cambiado de versión, hemos cambiado de controles, hemos cambiado de mando. Y vamos a intentar hacer lo mejor posible para tener el primer tiempo y luego ya hacer PB a partir de ese tiempo. Ir haciendo PBs y demás. What the fuck, ¿quieres subir la puta? Y me he comido una pared como una casa. Pero bueno, ni tan mal. Ahora, la triple puerta, acierta la puta puerta. Triple puerta, vuelta, puerta, dos escenas, puerta. Ahora, saltar dos escenas. Segunda puerta, una escena, puerta y otra escena. Y comprar firewall. Puerta. Otra escena. Comprar firewall. Sin comerme a la puta chica que siempre me la como. Ahora lo de siempre, ángulo abierto porque me va a comer el que está pegado a mi izquierda, siempre lo hace. Esta vez no ha querido atacar el cabrón. Ese de arriba me va a joder. Vale, a ver si me sale ahora bien el stun al gordo. 7:37, me queda 1 minuto para salvar a Dylan en tiempos de récord mundial, que ni de coña, pero bueno, porque ya he perdido un montón de tiempo de hecho. No lo he stuneado, pero lo he esquivado bien. Pero es una putada, es mejor stunearle porque si no te persigue hasta ahí y vas jodido el tiempo. Vale, ahora tengo que llegar a la esquina sin que me dé este de aquí. Vale, me ha salido RNG los dos por detrás, eso está bien. Dos diálogos, cambiar a firewall. Y a ver si lo hago la primera esta vez. El ángulo lo hubiera hecho en 1 en vez de en 2, pero el ángulo me ha matado ahí. Me ha matado muy fuertemente el ángulo. Antes aquí me hirieron porque pasé, se ve, una décima de segundo más tarde. Ahora lo he hecho bastante bien. Ahí había que hacer ángulo abierto, eso se me había olvidado. Así hago los tres a la vez ahora, otra vez. Perfecto. Eso es lo más difícil en realidad, la última. Vale, cojonudo. 9:14, voy un poco más tarde que la otra vez. What the fuck, si me como muros peor. Aún así voy a ganar como 2 minutos y medio de mi mejor tiempo. Solo por la versión de PC, que es más rápida. Otra vez he vuelto a hacer eso.
10. Vale, creo que voy bastante bien para ser yo. Casi me como al puto pajarraco y he tenido que hacer un esquive muy raro. Vale, ahora eran dos pasos, llave, vuelta, puerta. Esta es la vez que más rápido lo he hecho, lo de la llave. Siempre me paso de pasos o me quedo corto. O sea que lo he hecho bastante bien eso. Un sector en el que voy mejorando un poco. Ahora a ver el RNG. Tengo el firewall todavía puesto, que no se me olvide cambiar al... De hecho debería haberlo cambiado ya. Otra vez el RNG horrible. ¡No! ¿Qué mierda? Ese RNG es horrible. Cuando se te pone el dino ahí justo delante. Y ese te lo tienes que imaginar, lo tienes que esquivar a ciegas. Al menos no tengo hemorragia. What the fuck, se me ha puesto el este de Windows. Nada más que he podido cancelarlo rápido. Y ahora he abierto el menú con Select, como siempre. Ahora son tres diálogos, coger azul. Dos, tres. En la versión inglesa te lo ponen directamente, no tienes que pulsar otra vez la... Eso ha sido una putada. Para el próximo stream tengo que poner la versión inglesa 100%. Voy a apuntar ahí. Ah, normalmente ese esquive me sale bien. Joder. Vale, 8.35, voy en tiempo de 12. En la versión de emulador lo hago en un tiempo de 14. O sea, ni tan mal. He ahorrado 2 minutillos. Aunque todavía no está hecho. Otra vez he vuelto a abrir el menú como no es. Ahí. ¡12.30! 4 minutos mal. O sea, una puta burrada de tiempo, pero bueno. Debería aprovechar para beber agua. Y esto de los datos de la misión... Vale, sale... Todo el rato en la versión española. La versión española pierde tiempo con respecto a la versión inglesa. Porque cada vez que cambia los datos de la misión, te sale el... Te autoabre la pestaña esa y te autoabre la pestaña de... del mapa. Eso es la versión inglesa, que es la... Por eso se runea con la versión inglesa. Tenía que haberlo visto mejor esto. Eso te hace perder un montón de tiempo también. O sea, para el próximo stream ya tengo algo importante que hacer. Aparte, porque no sé cuándo va a salir lo de los datos de la misión, esos de los cojones, porque no lo he visto nunca. Yo me he estudiado el speedrun de la versión inglesa. Y jode bastante esa mierda. Vale, ahora a coger la llave. Se me pasa lo de siempre aquí.
Gasto demasiadas balas, joder. Me va a penalizar un montón más adelante. Vale, esto está bien hecho. A ver si me sale bien esta parte. Ya sabéis que solo con que te toque una planta estás jodido. O sea, si tiro una línea mal o voy tarde, la palmo. Por ejemplo, esta línea la he tirado horrible. Eso casi me lo como. Vale, perfecto. A ver, el stun ahora. Bah, no me ha hecho falta. Ahora la parte jodida esta, que depende un montón del RNG y de hacerlo rápido. Que siempre aún tiro la primera línea esta después de la puerta, la tiro muy mal siempre. Ahora la había tirado bien, pero tengo RNG malo. Los tres arriba. Malísimo, encima con la hemorragia. Vale, voy a perder un montón de tiempo, pero no tengo hemostats por el T-Rex de antes. Tengo que ir aquí a comprarlo. Voy a perder un minuto, quizá. Pero me gustaría acabar algún día un run. ¿What the fuck? ¿Y ese bicho? No me suena a nada. Gracias, tío. Tú dale que al final sale. Sí, la putada es que me están metiendo mucha hemorragia. Los primeros entrenamientos de Splitter lo hacían mucho mejor. Y ahora el RNG ha cambiado. O sea, que no me da tiempo a meter los tres cuchillazos y la puerta. What the fuck, le estaba dando a la vez. Buah, eso ha sido buenísimo. Vale, ahora saltar a escena. He perdido un montón de tiempo teniendo que comprar ese monstruo. Mierda, me he anticipado. Ahora. Vale, ahora tengo que esquivar. Bien. El de adelante ahora. No, RNG sin adelante. Vale, entonces. Tu puta madre. Vale, ahora lo del compi. O sea, la parte más jodida. Lo voy a hacer como siempre, despacito y da igual que pierda el tiempo. Muy despacito lo voy a hacer. Puta versión española. Para el próximo stream ganaré un montón de tiempo con la inglesa. Vale, ahora me da igual perder tiempo. Otra vez los putos datos de la misión de esta versión de mierda. No quiero saber los datos de la misión, me sé el juego de memoria. Y el compi está en una posición diferente en esta versión. Espero que funcione igual. 1, 2. Tiene que funcionar igual. Vale, está dentro, porque grita.
Vale, le tengo colocado como debe estar. Ahora esta manipulación es la jodida. Ah, bueno. Se ha puesto en un RNG rarísimo. Es que hay veces que se te va por la de atrás si lo haces mal. Vale, creo que está bien colocado, sí. No, 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 va a fallar, va a fallar, va a fallar. Hijo de puta. Puta versión de mierda. Lo estaba haciendo muy bien. Las últimas veces el compi me salía perfecto, aunque lento. Ah, mira, se ha ido él porque le ha salido de los cojones. No es el mejor compi que he hecho, pero ha sido un compi bastante rápido. Pero vamos, porque se ha querido meter porque le ha salido... Putos datos de la misión, puta mierda de versión de mierda de tu puta madre. Enfada esa puta mierda porque la versión de Estados Unidos no está. Y no sé cuándo me va a salir la puta mierda esa de datos actualizados. Ni que fuéramos retrasados en España, para que nos tengan que poner eso. Ese siempre sale. Lo único que no estaba muerto, el hijo de puta. Tu puta madre. Puta mierda de versión, tío. Tenía que haber sabido esto. Para el próximo lo arreglo. Fallas por un píxel y te meten un diálogo de tres. Putos datos de la misión actualizados que os follen a todos. Y el puto mapa automático. Esto no sale en la versión buena. Es que, como si fuéramos retrasados aquí en España, me cago en Dios. Vale, ahora viene este. Y luego... El otro... Están vivos los dos. Vale, ahora debería hacer esto sin disparar ni un solo tiro, porque luego me quedo sin balas en la zona. Bien. Bien. Pero son más rápidos que yo, o sea que... Creo que me da tiempo. Creo que... Yeah. Vale, ahora... Este RNG es el mejor pos... El me callo la puta boca. Vale, ahora a ver el stun al gordote. No me está haciendo falta, pero hasta que me haga falta. Porque me está haciendo un ataque de carga. Dime que subes. No. Casi es el peor RNG posible este también. Bueno, que si se va a quedar ahí quieto, que le follen, ¿sabes? Buah, he tirado la peor línea de la historia. Y ahora siempre me equivoco de ruta. No sé por dónde es. Vale, ya me acuerdo. Siempre, 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 como siempre me equivoco, al final se me ha quedado. Porque siempre me voy para el otro lado y para el otro lado es... Hay que volver al barco. Y por el otro lado es la ruta de Regina. Y esta es la de Dylan. Ahora palmaré. Porque si no tiras la línea pina aquí te comes el veneno. Y el veneno te mata de una. Ese veneno me lo hubiera... Me estoy comiendo todas. O sea, no me las estoy comiendo en realidad por puta milésima. Vale, yo qué sé. El ángel de la guarda se ha aparecido ahora porque me debería haber comido las dos primeras. Me duele la puta mano ya. A ver los códigos, ok. Vale, vamos, 24 no está mal. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre entra. Con sangre entra el buen hosteíto de Valhalla Slayers. Muy buenas, loco. Muchísimas gracias por apoyar el puto canal. Se te agradece un montonazo. What the f... Vale. Se te agradece un montonazo, loco. Lo he hecho de puta madre ahí, porque te tienes que esperar un minisegundo. Si avanzas, te da el primero.
en ese RNG. Aquí estamos intentando hacer el speedrun correctamente. A ver si... De momento, ya he hecho lo del compi. Ha salido un compi un pelín malo, pero bastante bueno para lo que soy yo. Un poco peor que los de ayer, pero bastante bueno igualmente. Y... No he esquivado bien ahí. Y por lo demás, esta versión presenta algunas cosas malas que no conocía. Como que de vez en cuando se actualiza la misión, te va al mapa y te lo pone. Y eso se pierde mucho tiempo en el speedrun. Basura de RNG. ¿What? He pulsado sin querer. Ahora sabéis por qué paro el timer, ¿no? Pulso por la presión de vez en cuando. Y cuando lo tenía en este botón, por eso paraba el timer de vez en cuando. Ahora lo tengo en el start, así que... De todas formas, avisadme si por lo que sea paro el timer, porque antes lo paré sin querer. Aquí no debería necesitar stunearle. Nunca se necesita stunearle, pero... Estoy teniendo una serie de los peores... ¿Por qué? Otro hemostático. Creo que es Ripran. No tengo hemostáticos. Y me quedo sin botiquines. Voy a tener que comprar antes de la batalla final. Por suerte, no lo sabía que los botiquines grandes... What the fuck, o sea, está haciendo las peores acciones posibles el puto bicho este. Nunca le había... O sea, siempre aparece al fondo y se come el stun fácil y nunca se... Se pone entre medias tantas veces. What the fuck, es la primera vez que me hace... O sea, normalmente paso por aquí mega fácil, no pasa nunca ningún puto problema. Uf. Estoy encadenando bastantes series de mal RNG. Pero de malísimo RNG. O sea, nunca había tenido problemas en esa zona. Y ahora se me ha puesto en modo... Te quiero joder el run. Pero brutal. What the fuck. Que vaya bien, Luchu. A ver, Vic, te dejo el view. Me voy a jugar a mis cosas. Vale, muy bien. Que te vaya bien, Luchu. Y muchas gracias por pasarte, por dejar el view. Vale, vamos a poner la pieza en el motor. Y esto ya sabéis. Si lo hago sin perfect, rip run. Si lo hago con perfect, puedo continuar. Porque necesito los puntos. Y ahora que no me pase lo que me pasó la otra vez, que... Datos de misión actualizados, hijos de puta. Me fui a Edward City en vez de a la Third Energy Facility. Ahora no voy a poder leer el chat. Así que... Voy a estar un ratito sin leer el chat. A ver, fanfuck, abrí un juego en Steam. No puedo terminar de leerlo, sorry. What the fuck, no funciona... No funciona el joystick, lo tengo que hacer con cruceta. En el otro mando me funcionaba el joystick también para esta zona. Esto va a ser una putada, ¿eh? No lo tengo práctica con cruceta, es muy diferente. Es muy diferente. No, no me lo voy a hacer. Es muy jodido con la cruceta, no me lo voy a hacer. Voy a intentarlo. Es muy jodido. Es muy jodido con la cruceta. Demasiado jodido. No tengo tanta precisión. Estaba a punto de... Es muy difícil con la cruceta. Demasiado difícil. Vale. Me empiezan a venir los pajarracos. Con la cruceta es súper incómodo esto. Y luego voy a tener que hacer lo de los triceratops también con la cruceta. Y eso lo tengo que hacer con perfect también. Vale, voy por la mitad y voy bien. Ahora viene lo jodido. Ayer fracasé justo en el último, en el penúltimo bicho. Es que se va para todas las putas direcciones la cruceta esta de mierda, tío.
Con cruceta es muy doloroso. Con cruceta es muy doloroso esto. ¡Fua! 54.000 puntos. ¿Tenía que viajar? No. Ah, joder. Dios, me acabo de reventar la mano para... Con cruceta es demasiado doloroso esa mierda para mi mano. Demasiado. Aquí tengo que hacer dos esquives. O sea, no exactamente aquí, pero en esta zona sí. Y el campeón, o sea, el récord mundial se comió una hostia, hizo mal uno de los esquives. Y luego más adelante, en otro de los esquives también... Ahora, me anticipé. Aunque no me hizo el ataque, o sea, que de puta madre. Es justo al fondo... Hostia, pues por haber hecho mal el primero no me han hecho... What the fuck, buenísimo RNG ahí. ¿O era aquí? No, era... Era aquí, claro. Ah, no, aquí este, ¿verdad? Joder, se me está olvidando. De todas formas, a este los esquivo bastante bien. Aunque en realidad se hace con la stun gun, pero yo prefiero hacer zigzag. Creo que se pierde tiempo de mi forma, pero lo tengo más... Lo piloto más así. Ahora hay un esquivo aquí complicado. Justo ese... Y ahora aquí debería hacer el step, pero no lo tengo configurado y no sé cómo se hace. Lo tengo desconfigurado el step. Que se gana bastante tiempo. Aquí, el del récord del mundo... Se le intentó hacer tres esquives, los hizo en mal timing. Y luego le metieron el bocado. Perdió como 10 segundos justo en esta esquina. Y yo me... Y me ha pasado exactamente lo mismo que a él, pero yo he perdido menos tiempo que él. Vale, códigos. Códigos, primero la llave del mecánico, que no se me olvide. Dios, peor línea de la historia. 5403051. Es la segunda vez que voy a meter... ¿La segunda? No, la tercera. Es la tercera que... No, es la segunda vez que llego en streaming hasta aquí. La primera vez me salió de 8 códigos al octavo. Veamos ahora. What the fuck? ¿Yo tenía que coger esta llave? No recuerdo, no recuerdo para nada esta llave. Ah, la llave de la caja. Buah, no hacía falta, soy gilipollas. Vale, y ahora... Al tercero. Me he equivocado. El cuarto. El quinto. El sexto. Me he equivocado. Va a ser con el último otra vez. Ya me he equivocado en esta. Joder.
Llevas otra vez, se me olvida, pulso uno de más. El puto octavo código, me cago en toda tu puta madre, puto juego de mierda. ¿Qué pasa, Kundalf? Acabo de tener el peor RNG de la historia. Tengo 8 posibles códigos y me ha salido el octavo. Encima he fallado 4 veces. Madre mía. Muchas gracias por pasarte, Kundalf, tío. Puto RNG de mierda, tío. Es que, what the fuck. Llego 2 veces hasta aquí en Speedrun y las 2 veces es el octavo código. Es que no puedes... ¿Qué posibilidades hay de eso? Buah, y ahora esto me va a salir mal. Hijo de puta, por un puto píxel. Buah, no sé cuál es el píxel exacto. Lo tenía estudiadísimo. Pero ya no sirve. Buah, lo he hecho a lo puto mega noob. Pero bueno, me tenía estudiadísimo el píxel en el que llegas a todos los putos interruptores. Y al final lo he tenido que hacer, pues, yo qué sé, viéndolas venir un poco. Y ahora la fase que todo el mundo odia, sobre todo yo, en todos los juegos. ¿Qué cojones? La fase de agua. Que es una puta basura. Otra vez el octavo es RNG del demonio. ¡Qué hijo de puta el RNG de los cojones! Es que me cago en toda su puta madre. Esa suerte te la regalo. What the fuck. Vale, ahora tengo que estudiar. Si es mal RNG van a salir 2 de primera. Si es bueno, 1 y 1. Vale, han salido 2, pero no se me han alineado, o sea que... Ah, sí se me... ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo se saltaba aquí? Vale. Por cierto, gasté todas las curaciones como un gilipollas, así que debería comprar. Odio este puto nivel. Aparte, no me lo sé de memoria. A ver si lo recuerdo bien. Y voy a, para no perder tiempo, voy a activar el ascensor. Se pierde un poco de tiempo haciendo eso, pero lo gano de... ¡Uy! Lo gano de previniendo la caída. Porque la otra vez me caí 3 veces y tienes que dar una vuelta de cojones. Prefiero activar el ascensor y prevenirme de esa mierda. Seguramente me tengo que también comprar munición porque voy a gastar más de la que debo. Necesito mínimo 6 para abrir la puerta. Si voy sin 6 a la zona del final y ya estoy gastando más de la cuenta. Aparte de RNG malo que me salen 2 justo. Horrible esto. ¿Cómo se nota que no tengo practicado? Puta mierda de... Apuntado de los cojones. Y ahora al cambiar de escena vuelven a resetearse. Estoy muerto. Wow. So close esa mierda. So fucking close. No vengas, no vengas. El de aquí que no venga. El de aquí que no venga. Está viniendo. Vale.
Ahora pueden pasar dos cosas y espero que pase la... la buena. Que es que no me salga uno aquí, ni en el pasillo. Si hay RNG malo, estoy muerto ahora mismo, en cuanto pase por ahí. Vale. Igualmente he gastado tanta munición que voy a tener que comprar. O sea, voy a perder tiempo. Hijo de puta. He dado el salto del pánico. Voy a coger esto, ¿eh? Da igual perder tiempo. What? Menú, menú. No se me abre el menú cuando estoy. He utilizado la resurrección. What the fuck, soy gilipollas. Y luego he utilizado la otra cura también. He utilizado la resurrección. De hecho, me estoy equivocando de camino. Bueno, por aquí. Vale, voy a hacer el camino largo entonces, porque hay otra cura ahí delante. También debería hacer el camino largo contra el boss, porque hay dos curas y una resurrección. Bueno, creo que había... En este nivel voy a perder un montón de tiempo. He pulsado un triángulo de más. Puta mierda a nivel de agua. ¿Qué? Puta perspectiva de mierda. Oh, Dios, odio este puto nivel. Ya, me va a salir. Me ha jodido el salto. Cojonudo. Odio esta zona. Odio esta puta zona. Odio esta puta zona. ¡Hijo de puta! Odio esta puta mierda de zona. Odio esta puta mierda. Coño, que ya lo sé. Venga, Dios, este puto diálogo, ¿en serio? Que ya lo sé. Esto no salía de la versión inglesa. Nos tratan como retrasados en la versión española, ¿eh? Me acaban toda su puta madre. Venga, ya, ya, ya lo sé. Ahora viene el otro tonto a joder. Que te follen. Nos tratan como putos retrasados en la versión española. Me cago en Dios. Todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer y demás. Que es en plan... Voy a pulsar la palanca para no perder. O sea... Normalmente no se pulsa, pero como sé que me voy a fallar el salto y me voy a caer, la voy a pulsar porque si no hay que dar toda la vuelta otra vez. Vale, ya, ya, ya. Saltad los diálogos más rápido, joder. Dios, puta mierda de versión. Para el próximo stream pongo la buena, ¿eh? Que no sabía yo que la versión española pasaba esto. He fallado el salto, 100%. Por esto he puesto el... Por eso he puesto el ascensor. Hago bien lo del compi y hago mal esta zona. Bueno, lo del compi lo he practicado más, pero... Esta zona debería ser mucho más fácil... He fallado el salto otra vez. Es que el cambio de cámara te mueve un montón. La otra vez lo fallé tres veces. Este salto es jodido. Debería hacer un safe state justo aquí para practicar ese salto. No es tan fácil como parece. Cojonudo. Los putos códigos a la mierda. Octavo código otra vez.
O sea, dos veces que llego hasta ahí, dos veces octavo código, es que... No. What the fuck, tengo que... Encima no tengo munición ahora. Aún así, ahora como he activado el ascensor, no tengo que estar dando toda la vuelta, o sea que voy a ganar tiempo con respecto a la otra vez. De hecho, la otra vez, justo al final de este acuático, pisé el cable, lo rajé del todo, que ya estaba bastante rajado. Y rip run, ¿eh? ¿Deberías llegar ahora? ¡Guau! Muy justito, ¿eh? Está jodido ese puto salto de mierda. Tengo que dejarme caer más. Ahora tengo tres putos misilazos para llegar hasta la otra zona y tendré que comprar, con lo cual pierdo más tiempo porque no hay que... No debería ser necesario comprar munición. Pero no tengo suficiente para abrir la puerta del boss, así que... Vale, y al cambiar... Esto es lo peor, es... O sea, pelear ahí es la peor zona, porque... Al cambiar de cámara, se resetean los enemigos. Entonces te... Me va a salir uno por delante ahora. ¿No? ¿No? Ok. Al... Cambiar de cámara se resetea a los enemigos, entonces otra vez. Para farmear esto de puta madre, pero para unos speedrunners es una puta mierda. Ahora tendré que comprar munición, que bueno, gasto puntos de extinción que no debería gastar también. Igual voy luego corto. Mierda, aquí no hay que pulsar el botón hasta que... Era la primera. ¿Cómo se nota? No lo tengo practicado esto. Y justo delante habrá un cadáver con la llave de Edward City que da acceso a las zonas finales del juego. Nos quedan como mucho 20 minutos si yo fuera rápido. Pero como no lo soy... Ese diálogo no era tan... Buah, NP. ¿Era atrás o adelante? Era atrás. Su puta madre. 47 minutos. El récord del mundo está en 51.29, o sea que os podéis imaginar. Coño. Debería haber comprado más, pero bueno. A ver si puedo hacerlo en una hora 10, como mucho. Estaría guay. ¿En what the fuck y esa animación? Oye, amor. Coño. No voy a... Esto es... Bueno, lleva siendo reset desde hace media hora, pero voy a completar el run, da igual el tiempo que haga. Y ahora como... Estoy en hemorragia. Tengo que ir a comprar 100%. O sea que muy probablemente para las fases en las que tengo que comprar un par de armas... Me quedan todavía tres armas por comprar, obligatorias. Bueno, obligatoria una. A tomar por culo. Da igual que haga un tiempo de mierda, lo que cuenta es acabar. Lo que cuenta esta vez es acabarlo. Coño. ¿Cuál es tu mejor tiempo hasta ahora? Ninguno, no lo he acabado nunca. Por eso digo que... el objetivo de ahora es acabar el speedrun para que... Donde pone que llevo 49 minutos, salgan mis mejores tiempos en cada sector. Que son los splits y demás, los haré cuando tenga un mejor tiempo. O sea, un tiempo acabado. Y eso, pero mi mejor tiempo es ninguno, no lo he acabado hasta ahora. O sea, siempre ha pasado algo que me ha hecho riprunear. Así que todavía no tengo un tiempo de finalizado. Esto el jefazo lo hace, mientras hace este salto, se gira y le dispara al que me ha salido justo detrás. Yo antes lo he hecho bien, más o menos, pero ahora no me la quería jugar. Lo he dicho, me da igual el tiempo que haga, siempre que consiga acabar el juego sin palmarla,
Pero, claro, por supuesto, lo estoy haciendo lo más rápido que puedo. No, justo este nivel no lo tengo muy practicado, así que me están dando un poco por el culo. Pero es lo que hay un poquito. Con práctica y repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo, me saldrá cada vez mejor. De hecho, lo del compi para mí era lo más difícil del puto juego. Y el compi que me he hecho ahora. What the fuck? El compi que me he hecho ahora no ha sido el mejor de los que me he hecho, pero cada vez me sale mucho mejor. Normalmente ahí perdía 4 minutos enteros. Ah, está bien, entonces sí, consigue un tiempo ahora y después solo te queda ir mejorando. Eso es. Sobre todo porque al hacer los splits más adelante, cuando tenga el primer tiempo completo, voy a poder ir viendo por cada sector dónde he perdido tiempo, dónde he mejorado. Lo voy a poder. ¡Uy! Oh, había aquí para comprar. Podría haberlo hecho de sin perder mucho tiempo, pero bueno. Vale, vamos a coger aquí la llave de Edward City y vamos a enfrentarnos al boss de la zona. Zona de agua con boss de agua, puta mierda, pero por suerte hay un trucazo para no tener que pelear contra él. Trucazo totalmente legal. Pillamos la llave de Edward City, que esa es por lo que venimos. Y me duele la mano ya que flipas, o sea. Me duele el puto dedo muchísimo ya. Vale, y se viene el combate contra vos. Vamos a soltar las escenitas. Y vamos a hacer el trucazo, a ver si me sale bien. La otra vez, cuando llegué aquí, se me olvidó cómo disparar. Llevaba 50 minutos de. Espera, se me ha olvidado la puta ruta. Dios, soy gilipollas. ¿Cómo se nota que es la segunda vez que lo hago? Se me había olvidado la ruta. Me pensaba que la bifurcación era esta y no esta. De hecho, es que estoy haciendo mal el cambio. Vale, ahí está. Eso es. Ahí tenía. He tenido que saltar obligatoriamente porque si no me comía la hostia. Voy a perder tiempo, pero. Y voy a coger esta curación también. Que no hay que cogerla. Ahora luego, los speedrunners hacen este salto. No, el siguiente salto. Ese era. Hijo de puta. Vale, tengo que irme atrás del todo, porque no se puede saltar desde el hueco. ¡Qué hijo de puta! El siguiente salto se lo hacen con el. Calculan el cambio de cámara. Y lo hacen desde mucho antes. Yo voy a. Me voy a esperar a que venga el boss. Este salto de aquí de ahora. Lo hacen desde la plataforma de abajo. Yo lo hago normal porque si no, la lío. Ah, juraría que lo había esquivado. Y ese es básicamente el trucazo para no pelear contra el boss. Vale, perfecto. La última vez que llegué hasta aquí, la última y única vez que llegué hasta aquí en el speedrun, pisé el cable que ya estaba medio roto, lo rompí del todo, tengo por ahí el mando, y tuve que parar el speedrun justo aquí por fuerza mayor. Ahora puedo continuar. Eso sí, esta parte no la he hecho nunca. Nunca. Bueno, la hice cuando me pasé el juego de normal. Pero en speedrun no la he hecho nunca. Ahora lo que sé, porque es la parte que he revisado antes de iniciar. Putas dotes de la misión, esto en la versión española que no está en la inglesa. Ahora con Dylan, en vez de continuar a Edward City, tienes que entrar al barco. Es una de las cosas que he estado mirando. GG, trucazo, aprovecha el bug. Buah, el bug me está jodiendo infinito a mí. No lo estoy aprovechando para nada, pero bueno. Ahora tenemos que comprar dos armas. Eran el lanzaminas. Pero he gastado muchos puntos de extinción. Igual no me da. Igual he riprunneado por jugar mal. Espero que no. Voy a hacer el menú incluso lento. Tengo que comprar lanzaminas, sí. Oh, justísimo. Luego, no, como no me dé para el cañón de fotones este, la voy a liar. Me ha dado muy justo. Muy, muy, muy justo.
Me deberían haber sobrado unos 20 y pico mil. No sé yo si voy a poder completar el run. Pero vamos, ya he avanzado más que nunca. Me duele el puto dedo de flipas. ¡55! Y he llegado aquí con balas. La otra vez llegué con 0 balas. Eso está bien. Por cierto, ahora resisten más los dinos por aquí. Esos, los morados. ¿Habéis visto que no se sostienen con una bala? Por eso tienes que llegar aquí con munición. Porque ahora tienes que hacer esto. Vale, ahora cambiar a lanzaminas. Cambiar a lanzaminas. Era más adelante, joder. ¿Cómo se nota en la primera vez que lo hago? Y ahora vienen karatecas, hijos de puta. ¿What? ¡Puto árbol! Bueno, deja de morder, cabrón. Vaya confianzas. Vale, puta roca en medio ahora. ¿Era más adelante? ¿Cómo se nota que es la primera vez que...? Era más adelante, era justo aquí. Dios, tengo que... O sea, me lo he revisado antes de llegar, pero es la primera vez que lo hago en... Es la primera vez que lo hago. Ahora a ver la ruta de las cuevas. Juraría que era todo izquierda, siempre. Siempre que se pudo, izquierda, izquierda. Shit. Son 4 cuevas. Cuevas 1, cuevas 2. Como en el Phantasy Star Online. Ah, no, interior de la cueva. Vale, ahora son 4 cuevas. Tenía que haber pasado rápido, se me había olvidado eso. ¿What? ¿No era por aquí? ¿O sí? Voy a coger todas las curaciones, yo qué sé. ¿Era por aquí? No era por aquí. Hostia, no me acuerdo. Y lo acabo de mirar. Puta. ¿Cuál es el puto camino? Era este. ¡Guau! Wow, vaya mierda de tiempo. Pero necesito practicar esta zona, es la primera vez que lo hago. Aquí la, no las numeran a las cuevas. En la versión inglesa sí. Pues eso me jode bastante, ya no sé exactamente dónde estoy. Esta debería ser la cueva 4. ¿Estoy dando vueltas? ¿Estoy dando vueltas? No, salió... Vale, what the fuck. Vale, ahora ha llegado a una parte que tampoco he practicado nunca y que igual... Igual la lío. Izquierda, izquierda, siempre izquierda. Llevo... Tengo que salir de aquí con... Con mínimo 5 o 6 de lanzaminas o de riprun. Estoy saliendo con 10, creo que es demasiado poco igualmente. Este... Eso es. Tengo que ahorrar balas de esto porque lo voy a necesitar más adelante con Regina. Vale, ahora viene una zona que no he practicado nunca. Que no recuerdo cómo se dispara la bengala. ¿Cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? ¿Cómo se disparaba? Vale, ya me sé el botón. Eran dos por esto, ¿vale? Y moverse aquí, cojonudo. ¡What! No falles. Voy a coger esto, ¿eh? Estoy cogiendo todas las curas porque estoy jugando como la mierda. Ahora cambiamos a... Esquive bien. Cambiamos a Dylan. Me he confundido de fase. Me he confundido de fase.
¿Quieres acertar? Ah, what the fuck. Siempre me pasa lo mismo. Me pasó también en cuando subí la serie de YouTube. Aquí hay que avanzar más. Y el del récord del mundo aquí se subía a la escalera. Yo lo he hecho. Es curioso como la artillería me cae en la cabeza y no me mata. Siempre lo pienso cuando llego aquí. Bueno, y luego tengo que hacer lo del tanque. A ver, rellena, hija mía, hazlo bien. ¡Guau! Hijo de puta. Fin, ¿no? Fin. Triceratops que me va a reventar el... Triceratops me va a matar ahora. Primero a coger la máscara, creo que era. Eso es. ¿What? Tengo que coger obligatoriamente el Dinofile. Sí. No, no tenía que cogerlo obligatoriamente. Era coger la máscara, pero... What the fuck? Ahora. Puto Triceratops me va a reventar... Es más fácil que lo de antes, pero... Nah, es muy fácil, no me voy a joder tanto la mano, creo. Tengo que hacerlo con Perfect también para poder comprar el... Lo que necesito. Guau, pues nada, pues ya la hemos liado. Voy a sacar mucho menos puntos de los que debería ahora. Igual el Rip Run, solo por nada hacerse el Perfect aquí. Es, no es tanto apuntar como disparar cuando hay que disparar. ¿Era por izquierda? Sí. Pues nada, ya estaría. Con el puto... Con la puta cruceta no acierto, tío. Y luego cuando tenga que hacer lo del francotirador para salvar a David, ahí igual me matan a David, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando, ahí me van a matar a David 100%, como lo tengo que hacer con la cruceta. Vale, uno. Y dos. Uf, estoy cansado ya. Una hora y cinco minutos, Dios, todavía me queda. Oh, tenía que saltar la escena. Joder. 12.000, buah, muy poco. Creo que no me da. Creo que no me da. Putos datos de la misión, tío. Era atrás al... Era atrás a coger la... Sí, me he acordado, joder. Y aquí tenía que comprar el ítem. Creo que no me va a dar. Creo que no me va a dar. Creo que es Rip Run. Creo que es Rip Run ya. Voy a coger esa curación también, por si acaso. ¿Quieres coger la llave, gilipollas? Voy a perder un poco más de tiempo en coger la curación. Creo que es Rip Run si ahora... Vale. No es Rip Run, estamos bien. O sea, puedo acabar la partida al menos. De tiempo es una puta mierda, pero... Ya me saca 15 minutos el jefazo mundial. What the fuck.
O sea, tendría que mejorar mi tiempo 15 minutos para hacer récord del mundo. Teniendo en cuenta que nunca he acabado el juego. Bueno, 15 minutos más lo que me queda, que me quedan como 15 minutos más, o sea, media hora. Lo que me parece increíble es que siendo yo haya llegado con balas de la escopeta a esta zona. ¿Cómo se nota que todo esto no lo he hecho nunca? Vale, y ahora tanque. Esto es la primera vez que lo hago también. Si recuerdo la strat... La clave es tirar las bengalas en el timing correcto y dejar la torreta siempre hacia arriba. Ahí la he tirado un poco tarde. Si tiras las bengalas en el timing correcto, te lo pasas sin ni siquiera disparar al Rex con el cañón principal. Ahí, por ejemplo, la he tirado fatal. De hecho, la he tirado tan mal que igual he perdido. Se me está resbalando el dedo. Vale, muerto. Ahora va a venir el siguiente. Se me está resbalando el dedo otra vez. Y ya estaría. Vale, un tanque un poco malo. Un poco bastante malo. Pero me lo he pasado. Ahora francotirador, que esto igual no me lo paso. What the fuck, primero a coger la máscara. Y ahora francotirador. Que con la cruceta, Dios, me voy a matar la mano. What? Puto rotador de la misión. Francotirador era más adelante ahora. What? ¿Quieres puto girar? Me he equivocado el botón. Al menos no he parado el timer. Tenía... Hostia, no me acuerdo la... Vale, silo de misiles. Soy gilipollas. Tengo que viajar a la selva. Un poco de backtracking, pero bueno, es normal, es la primera vez que lo hago. Al menos me he acordado. Joder, cómete más esquina, Regina, hija. Vale, la ruta más rápida... Bueno, la única ruta. Vale. Dime que tengo la Stun Gun equipada, sí. Todo esto es la primera vez que lo hago, así que igual... cometo errores como ese pequeño backtracking de antes. Se me había olvidado que lo primero que había que hacer era viajar a la selva. Yo creía que ya estábamos en la selva. Y ahora hay que recordar que estos son raptors mejorados que no se stunean ni con la escopeta de Dylan y que quitan mucha más vida, o sea que esquivarlos es importante. Bien. Juraría que no necesito quemar más plantas. Pero a saber. No, de hecho, debería tener la máscara de... Ah, no, vale. Bien.
Bien, y ahora se autoequipa la máscara de gas. ¿Se autoequipa? Se autoequipa. ¿Autoequipamos? Autoequipamos. Eso es. Oh, viene una de lásers jodida ahora. Después del Genotosaurus. Vale, ahora lo que toca es esquivar Raptors, coger Third Energy Disc. Queda poco. Ahora tengo que esquivarlo sí o sí. Y es complicado. Más que nada porque no conozco los RNGs. ¡Buah! ¡Puta! Hay un agujero en medio. No, son muy rápidos. Dios, no sé cómo lo he hecho bien. No sé cómo cojones lo he hecho bien eso. Recordaba el escenario, pero no me sé los RNGs. Third Energy Disc y ahora boss final. De rellena. Putos gatos de la misión. Puta versión de mierda de los chinos. Vale, ahora saltar dos escenas, silo de misiles y boss final de rellena. Mierda. Había que subir las escaleras. Ahora, saltar escena. Silo de misiles. No, saltar otra escena y silo de misiles. Ahora. Y me estoy meando muy fuertemente. Me cago en toda su puta madre, no tenía que haber bebido tanta agua. Me estoy meando muchísimo. ¡Guau! Pues ya voy mal. Ya voy muy mal. Me he quedado atascado. ¡No! Eso no. Horrible, horrible, horrible. Este boss es... Es jodidamente fácil. Es muy fácil. De hecho, los vídeos que tengo de YouTube me salió perfecto y ahora me está saliendo fatal. Vamos. Bien, lo he esquivado. Una más. Creo. ¡No! ¿Qué haces? Venga, una más. No, eso no. Otra más, entonces. Eran seis. Tengo que probar si con el rugido puedo esquivarlo con... Con la stun gun. Vale, fin. Ahora llega el verdadero malo final. El verdadero malo final es... Era por aquí. Voy a coger esto, Espero que el otro sea un resurrección. No, no lo era. Da igual, esto pierdo mucho tiempo aquí, pero da igual. El verdadero malo final es este. Porque no lo he practicado y no me sé el pixel de referencia. Era... Con el pie izquierdo pisando ahí. Debería ser este. Era pisando el borde de la mancha. Debería llegar a todos. He clavado la referencia. He clavado la referencia. He clavado la puta referencia, joder. Buah, este era el verdadero malo final de Regina y he clavado la puta referencia a la primera. Es la primera vez que lo hago. Si te colocas un pixel mal, no te da tiempo a hacerlo. Porque... Le han bajado... Vale. Aquí alguien que lo supiera ya estaría donde la plataforma. Porque... Ahorras un par de segundos, pero... Yo no me la quería jugar. Bueno, eso no esperaba hacerlo bien en la primera, ni de coña. He acertado la puta referencia cojonudamente. No.
What the fuck? Creía que había una escenita. Ah, vale, no, se activa. Vale. Vamos, Vic, que tú puedes. Muchas gracias, tío, Sandin. Muchas gracias. Estoy muy cerquita del final. Con un tiempo de mierda, pero muy cerquita. 50.000. Sin daños. Y para esto tenía que guardar el... bastante munición del lanzaminas. Para lo que se viene ahora. ¿What? Lo único que no me sé el RNG de los enemigos, así que voy a pasarlo un poco mal antes de... Creía que se había acabado la parte de Regina, pero todavía quedaba salir de aquí. Vale. Creo que había otros... Vale, me quedan 8. Creo que ya está. La parte de... del lanzaminas. No, todavía... Todavía quedaba 6 de munición. Vale. Ahora sí que está. Me estoy meando muy fuerte, tengo que acabar ya. Parte final del juego. No, todavía queda el francotirador. Eso me va a joder. Creo con el, con la cruceta la voy a liar, ¿eh? Con la cruceta la voy a liar. Ya le han dado la primera. Con la cruceta es imposible apuntar a la cabeza. Hay que apuntarles a la cabeza para matarlos de una. Y con la cruceta es imposible, necesito el joystick. No estoy dando en la cabeza a ninguno. What? Mierda. ¿Ya? ¿Ya está? Oh, era, lo recordaba mucho más largo. Vale, pues... pues final de, bueno, una cosa muy jodida que no he practicado nunca y luego... What the fuck, me habéis asustado muchísimo. Con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo. ¿Qué significa eso? Con sangre en la... Muchísimas gracias, Luna, por el... hosteito, me has asustado que flipas. Pero... pero muchas gracias por apoyar el canal. Se agradece un montonazo. Oh, no. Dios, ¿por qué he hecho eso? Ah, no te preocupes, Luna. Sé que mejoraste. Va a ser la primera vez que lo acabe. Todas estas partes no las he practicado todavía. O sea, ahora mismo esto es la primera vez que lo hago. No lo he practicado. Sé lo que he visto. Por ejemplo, aquí... ya lo he hecho mal. Estoy que lo hago de la forma lenta, porque si no me la van a matar. Tenía que haberlo hecho de la forma lenta. Voy a hacerlo de la forma lenta al final. De hecho, creo que me la matan ya sí o sí. No lo consigo ya. Es la primera vez que practico esta parte, así que... lo que tienes que hacer en la segunda fase de esto es irte al fondo de primeras, matar a los dos primeros cuando estás en el círculo
alineándote con la salida del círculo, y luego irte al fondo rápido, y ahí ya puedes matarlos a todos sin ningún problema. La teoría la conozco, pero es la primera vez que lo hago, así que no me la quería jugar mucho, y al final me la he jugado demasiado. Vale, ahora voy a comer esto. Después de esto solo queda boss final y fin. Voy media hora mal de tiempo, pero bueno. Es lo que hay, supongo. No es como si hubiera tardado de más aposta. Pero bueno, ya iré mejorando. Es el primer tiempo, tampoco voy a ser demasiado exigente con eso. Aunque yo siempre soy exigente con las mierdas que hago, pero yo qué sé. No es como si esto fuera tan fácil, tampoco. Vale, queda el cuarto, pasar lásers y boss final. Y es otra de las cosas que... ¡Mierda! Me confundo con los controles. Vale, pasar lásers, boss final. Y es lo que decía, otra de las cosas que miraba antes de la ruta exacta. Y aquí, en el boss final me van a matar 100%. Porque hasta incluso al récord del mundo le mete como 7, 8 hostias, o 9 o 10 hostias. Y eso que el pavo las esquiva prácticamente todas. Y aún así es como que te tiene que dañar 100%. Y el tío esquiva cojonudamente bien algunas. De hecho, tengo un resucitador. Si la cago en el puente, estoy jodido. Boss final y final del juego. Voy a coger esto por si acaso es... Vale, vamos a hacer una cosa. Es la primera vez, así que voy a perder un poco de tiempo. Paso de no poder completar el run. Vale, tengo dos resucitados. Supongo que con dos vidas me dará. No espero gastar ninguna. He perdido el tiempo para nada, entonces. Eso es un resucitador. Voy a gastar... He perdido más tiempo de lo que esperaba, pero bueno. No puedo... a ver... Siguientes serán mejores, que al final es lo que importa. Ya. Yeah. Lo que me importa ahora mismo es acabar el primer run y luego ya iré mejorando. Joder, sí que es complicado. En realidad, vuestros speedruns son mucho más complicados que este. Cogí Dino Crisis 2 cuando lo vi. Porque digo, guau, esto tiene que ser sencillito para runearlo. Lo malo que es que la primera vez que cuando se me jodió, en el stream en el que se me jodió el mando, metí octavo código. Y esta vez, en este run, he metido octavo... Guau, ya mal, ya mal. Ya mal todo. He metido octavo código también. Tira la línea, horrible. Última oportunidad. Cállate la puta boca. Coño. Ya, quiero jugar, ya. Sí, ya me lo sé, ya lo he visto. Me lo sé, tranqui. Línea de tu puta madre. Ahí ya tenía que haber esquivado las tres. Voy a gastar un montón de tiempo, pero... Me he venido con curas a posta porque sabía que no lo iba a hacer. Mierda. Sabía que no lo iba a hacer bien, o sea que me he venido con curas. Lo practicaré. Luego haré fuera de cámaras otro run para hacer save states. Y practicar los puntos clave, como el compi. El Composaurus, el compi,
este boss, lo de las plantas venenosas y algunas cosillas más. O sea, solo me lo voy a pasar porque he venido con curas. Lo tengo que practicar para hacerlo sin curas. Aquí es donde se pone peligroso. Aquí, justo en esta zona, es cuando el bicho más te pega. Y está como obligatorio para que te dé 5 o 6 hostias. Yo me he parado para perder un poco de tiempo y meterle el stun con esto. Ya está, fin. Se pierde un poco de tiempo, pero es más seguro si te paras a pegarle. Justo ahí. Fin del juego. ¿No he parado el timer? No. Dios, qué mierda de tiempo he hecho. Horrible. Pero es un tiempo. Ahí haciendo zigzag para perder milésimas. Vale, a ver. El tiempo hay que pararlo. Se supone que es cuando entras en la puerta del Giganotosaurus, o sea, lo tenía que haber parado ya. Pero en los comentarios del este del mundo dicen que quedaron entre toda la comunidad en pararlo justo. Justo 1.27.02. Vale, ya está. Pues ya tengo primer tiempo. Buah. Muy malo, pero... O sea, son 27.51, son 9 más... 36 minutos más lento, what the fuck. Tengo margen de mejora, tengo de mejorar 36 putos minutazos. Que de hecho, voy a mejorar... Espera, ¿no había que hacer nada más? No, esto no se puede saltar. Tengo que... O sea, al cambiar a la versión de la versión española a la versión inglesa, voy a mejorar como un minuto ya solo con eso. Porque te ponen... Lo del automapa y lo de... Han cambiado los datos de la misión y demás, que eso la versión inglesa no está. Y aquí en España nos tratan como gilipollas. A ver, a partir de ahora... GG, muchas gracias. A partir de ahora lo puedes bajar. A partir de ahora, bueno, todos los putos días, un ratito. 6 o 7 tries, o 10 o 11. Y a tomar por culo. Tengo muchísimo margen de mejora, he hecho un tiempo de mierda. Aparte he ido muy pussy con las curaciones y demás y toda esa mierda para no cagarla porque quería hacer un primer tiempo. Luego ya... Ahora sí tengo que reiniciar en plan... O sea, lo que me interesaba a mí en este stream era acabar. No había acabado nunca, ya he acabado. Ahora lo que... Para el siguiente no cogeré tantas curaciones porque no se coge de hecho ninguna en todo el juego. Yo he cogido como 6 o 7 y he ido a comprar, he gastado balas de más y demás. Todos esos menús, todas esas mierdas, he perdido un montón de minutos ahí. He perdido minutos por la versión, he perdido minutos por eso. Y también por... He hecho un par de backtrackings leves y demás. Todo eso es muy mejorable. Así que tengo trabajo por delante. De hecho, ¿qué hora es? Las 9. Buah, estoy que me hago otro. Estoy que me hago otro, lo único que acabaría fuera del tiempo que tengo de stream. Si los de los muebles les apetece hacer su puto trabajo y tal y acabo la mudanza de habitación, podría estar, buah, hasta las 6 de la mañana si quiero. Vale, pues créditos, por fin he acabado. Voy a abrir las putas ventanas porque tengo un calor de hostia. Están los cristales empañados. Me cago en Dios. Tengo un calor. Ahí está, mucho mejor. Pues por fin acabo la primera de esta. Es una puta mierda. Debería mirar ahora en speedruns.com a ver si estoy en la tabla con un... O sea... A ver en qué posición estaría en la tabla. Estaré el 800.000 millones. Porque vaya puta mierda de tiempo, pero bueno. De hecho, lo voy a mirar ahora. Enhorabuena por tu primer... No es mierda, hombre. Muchísimas gracias, Luna. Y muchas gracias por el hostedito. Justo, es que a mí el host me suena a tope de volumen. Y justo he dicho, what the fuck. Y tenía que mirar por si era un follow. Digo, what the fuck. Pero muchísimas gracias por el apoyo a todos, gente. En plan, si no hubierais estado por aquí, muchos de los que habéis estado, John Ackles, todo el mundo, Luna, Ward y demás, Sandin, que ha estado también por aquí mucho rato, creo que todavía sigue por aquí, se ha pasado el Kundalf, se ha pasado el CMD, creo que era Noel, se ha pasado bastante gentecilla ahí y conforme iba leyendo me iba relajando un poco. De hecho,
estoy sin voz ahora. De hecho, lo que me pasaba el primer stream era que no conseguía relajarme porque, yo que sé, iba con el culo apretadísimo y demás. Y ahora puedo leer y demás. De hecho, ahora leer el chat me relaja, me ayuda a hacerlo bastante mejor, bastante más tranquilo. ¿Lo terminaste? Oh, Chulu, Chulu también ha estado. Sí, o sea, Luchu, siempre me equivoco. Sí, sí que lo terminé. He hecho el primer tiempo del primer PB. Ya solo queda mejorarlo. Tengo 36 minutos por mejorar. O sea que me queda muchísimo. A ver, a ver, a ver. Enhorabuena, Vic, por el speedrun. Muchas gracias, Valhalla, tío. Muchas gracias, Sandin. Bueno, vende, voy al Overwatch que me reclama. Luego nos vemos. Vas a abrir justo ya, porque te paso el raideito. Si abres justo ya, te lo paso. Felicidades, muchas gracias, Luchu. Vale, vamos a ver. Vamos a estar atentos a cuando abre Luna para pasarle el raideito. Y yo voy a seguir practicando fuera de streaming un poquito más. Un poquito más, igual. Bueno, tengo más cosas que hacer, qué putada. Me voy a hacer un run más, aunque sea. Nada, es offline, no te preocupes, Vic. Ah, vale, vale, vale. Entonces voy a mirar a ver si hay alguien por aquí para meterle el buen raideito. Vamos a ver. Tenemos por aquí. A ver, que no me sale el puto Twitch. Bueno, todavía no lo voy a meter porque falta ver el tiempo final, que se me había olvidado. Falta ver el tiempo final, gente. O sea, el tiempo de juego. Porque el tiempo en este juego, el tiempo de juego es diferente al tiempo de... Porque cuenta todo... O sea, toda la cinemática final en tiempo de juego sigue contando. En cambio, el tiempo de speedrun es diferente. Así que vamos a ver cuál es el tiempo final según el tiempo de juego. Porque aparte no podía hacer la raid todavía porque lo tengo que pasar el corte hasta esto. Si hubiera cortado ahora no podría enviar la run a 1.20. 1.20.26, calificación S. Pff, mandaría huevos que me dieran menos de S. Vale, yo tengo 1.27 de tiempo del speedrun y 1.20 me sale a mí. Pues es justo al revés. Porque me salía a mí en... Al del récord del mundo le salía...